Bienvenidos a un haul de papelería de Stationery Pal. Ya tenía rato que no me llegaban estos paquetitos y ahora que pedí, me emocioné mucho porque había cosas muy hermosas. Entonces, me van a acompañar a abrir esta cajita y también mi idea es como hacer un dibujito con lo que me mandaron aquí. Pero pues eso ya lo veremos, ¿verdad? Ay, siempre que mandan estas cajitas huelen muy rico. Y esta vez en particular el aroma es como muy dulcecito, muy fresco. Y pues aquí tenemos al osito que mandan de un llaverito que seguramente se lo voy a poner a mi mochila porque mi mochila trae como un monedero y no me gusta mucho. Entonces este está más cool, pero a ver si no se empuerca. Y luego me mandaron esto. Estos son como regalitos que trae la caja porque esto yo no recuerdo haberlo pedido. Y estos son las cositas que van en los teléfonos. Ay, wow, sí. Y así agarras tu teléfono. Ya puse más como abierta la toma para que puedan ver mejor. ¡Ay, trae un clip de Kirby! Creo que sí se llama Kirby, ¿no? Y si no, pues ya hice el ridículo. ¡Ay, qué bonito! Es gordito y rosa. No entiendo por qué mandan como este tipo de cositas. Al menos yo nunca sé qué uso darles porque no trae una cadenita. Entonces no es como que lo pueda poner en algún lugar. Y pues no sé. Lo bonito es que es morado y rosa. Como todo lo de aquí. Algo que venden en Stationery Pal y yo me hice súper fan cuando vi que vendían son estas cases para los AirPods. Y de hecho yo tengo la mía y la amo, amigos, la amo. Este lo pedí y venía en la cajita pasada y me gustó mucho porque pues trae estos colguijes. Y se me hicieron muy bonitos, se me hizo muy coqueto. Entonces me gustó mucho y más porque como que es blanquito y brilla. Y en esta ocasión pedí este que trae un astronauta y también trae su colguije de astronauta, solo que este no brilla, solo es transparente. Voy a quitar esto porque se ve todo rayoneado. Y ya quedó, y se ve muy bonito. ¡Ay! Me gustó mucho. A ver qué tal resulta con el tiempo, porque como es transparente, ya ven que este material luego se pone así como amarillento. Entonces, no sé qué tal resulte. Y otra cosa que pedí fueron estas cositas que ya venía yo viendo como en otros blogs o cosas así. Y yo decía, se ven muy curiosas, pero no sé qué tan servibles me puedan ser. Pero pues yo las vi y dije, se ven coquetas. Había rosas y había como un azul grisáceo. Entonces dije, mira chica, voy a aprovechar. Son como mini guacalitos. Ay, no puedo. Se ven muy bonitos. Y ahora me cuestiono qué voy a poner aquí. Pero bueno. Fíjense que estos yo los compré porque a veces cuando... Bueno, no los compré, los pedí. Cuando vamos a bazares, nosotras que a veces vamos a bazares de diseño y así, esto que hace de doblarse y ponerse así, la verdad es que es muy útil porque luego uno va con sus cajas y todo y es muy estorboso. Entonces, esta parte que es así como que se embona todo y lo puedes volver a guardar, creo que es un win. Entonces, veamos. Ah, sí, se desmonta y se pone bien. Entonces, yo creo que esto los voy a usar más en los bazares o cuando tengamos alguna expo o cuando vayamos a la mole. Voy a aprovechar y los voy a llevar ahí porque luego llevamos libretitas o stickers o cosas, ¿no? Separadores, llaveros, llévele. Entonces, yo creo que esta es una buena opción. Obviamente me quedaré uno aquí para mi escritorio porque se ve muy coqueto. Pero yo creo que sí es una buena opción para los bazares. Uy, otra cosa que pedí también fueron estos clips. Que la verdad a mí me ayudan un montón para dibujar. Y miren, si son como yo,
pues uno los pierde a veces, o sea, pues uno está ahí trabajando y haciendo. Entonces, realmente este diseño que tiene el clip, que es como un esqueletito, porque ya ven que hay algunos que van completos, este diseño de esqueleto me gusta mucho. Entonces, cuando voy a dibujar y hay que poner como la hojita sobre la madera o cosas así, miren, ahí está, pone su clip y ya estuvo. La verdad es que es muy bello, es muy bello, a mí me gusta mucho. Tal vez si ustedes van a dibujar o van o para la escuela, creo que estos clips se ven muy coquetos y aparte pues sirven. Ah, miren, este es el case que les digo que pedí. Pero, ay, no lo sé, amigos, no sé si ponérselo a mi teléfono. Bueno, no sé si poner el coso este aquí. No sé si combine. Pero bueno, esta carcasa la pedí porque trae estos ositos súper bonitos. Y fíjense que la que traigo ahorita en el teléfono también es transparente y no se ha puesto tan amarilla, según yo. Ahorita se las muestro. Miren, ya le quité mi funda a mi teléfono y pues sí se ve un poco amarillita, pero yo siento que es porque también pues este le da alusión, ¿no? Pero no está tan amarilla como yo pensé que iba a estar, porque ya ven que algunos se ponen así como muy, muy, muy amarillos. Pero pues a ver qué tal le va esta. Este es otro case para los AirPods, que pues este trae... El otro era de astronauta y este es de fresitas. Y pues también vamos a probárselo. Este también se ve muy mona. La verdad es que me gustó mucho. Creo que este se me hizo más coqueto que el del astronauta, pero... Ay, no sé, los dos están muy bonitos. Y pedí esto que según yo aquí puedes guardar tu cable. Y espero que sí funcione porque yo soy una lata con los cables. A pesar de que tengo este que trae esta chunche... Pues no, amigos. No es opción. No entiendo como para qué se movería esto. No sé. Siento que a lo mejor con audífonos serviría mejor. Vamos a probar con un cable menos gordo. Porque siento que este está muy gordo. Miren, sí, o sea, es más delgado. Y aparte... ¡Ah, ya! Amigos, es que no fui al kinder. A ver. Ok, no. Ya no va a dar. No va a ver así. Ah. Ok, ah, miren, es que aquí sí ya topa. ¡Wow! Ahora sí sirvió. Ay, entonces sí. Una, tiene que ser más delgado porque el mío sí estaba un poco más gordo. Y pues tiene que ir aquí. Hace rato yo solo lo había puesto en el otro lugar. Ah, y ahora vamos a la parte divertida para mí. Mandé pedir estos... portaminas, lapiceros, no sé cómo les digan en su país. Que saben que yo soy fan de estos lapiceros porque se sienten tan bonitos. Pedí uno que es color durazno y otro que es un rosa pastel. Y ustedes me dirán, pero ya tienes varios. Y sí, pero tengo un porqué. Porque no sé si últimamente en Instagram les he contado que compré varias minas de colores y son varios colores, son morado, rojo, verde, azul. Entonces, pues mi idea es meterle a cada lapicero pues diferente color y pues se presta porque están muy bonitos. Y aparte yo les he comentado que estos se sienten súper bonitos y el que yo ya he utilizado constantemente es uno morado. Luego sale en mis reels o así y mira que me ha gustado mucho y entonces así juntos se ven preciosos. Pedí este. Esta funda para el Apple Pencil. Que no sé si recuerdo. O sea, no me acuerdo si yo pedí por aquí uno a Stationery Pal. Que era rosa, pero yo tenía uno rosa. Y pues me gusta un buen porque estos son delgaditos. O sea, como que el silicón es muy delgado. Y todavía guarda como la forma de lápiz. Como... mi iPad es de imán. A la hora de pegarse no tengo el problema de que no lo detecte. Y pues en esta ocasión es moradita y pues combina con todo lo demás.
En el siguiente pedí unos, ni siquiera sé qué son, amigos. O sea, yo vi como colores pastelosos, vi un aqua morado y rosa y dije, mira, esos colores a mí suelen gustarme bastante. Yo no sé qué es esto, pero lo voy a pedir porque se ve bien. Haciendo siempre compras inteligentes, claro que sí. Pero yo digo que son como crayones. Así que estos tres colorcitos me van muy bien. Lo único malo es que no sé si en Stationery vendan los refills, porque siento que es muy poco producto y, o sea, estaría chido que vendieran pues los repuestos. Ay, amigos, este es otro lapicero, portaminas, como les gusten llamar. Pero trae estos monitos muy hermosos. ¡Muy hermosos! Y como les repito, pues los voy a aprovechar ahora que pues tenga más minas de colores. Este igual es como rosita, pero es la versión con monitos. Y se ven muy, 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 muy hermosos. Así que si ustedes son fan de los portaminas como yo, creo que les va a gustar mucho este lapicero. Porque aparte no siento que solamente es como de, ay, ya es bonito, ya, bye. Sino que en sí todo el lapicero es muy bonito a la hora de dibujar o de escribir. No son como otros lapiceros, porque yo he probado otros que como que no me acomoda la mano, pero también supongo que eso va a depender de cada quien y de cómo se vaya a acomodar. Ay, pedí estas minas que son de grafito, son HB del número 5, son para estos. Y dije, bueno, me gustó mucho la caja. Entonces, cuando se acaben estas cosas, pues voy a echarles el refil de de colorcitos que tengo. Para traerlo en tu estuche, pues creo que siempre es una opción. Y pues están bonitas y combinan con todo. Entonces, pues por eso pedí estas. Y también para checar cómo es el grafito de esta marca. Y adivinen que no tenía que faltar en este pedido. Que también son unas gomas. Que de hecho ahora tuve la suerte de que sí hubiera como de la marca Mono. Porque hay veces que quiero pedir cosas, pero ya no hay en existencia. Y es muy triste. Entonces, me acuerdo mucho que cuando iba en la escuela tenía parecidos a estas gomas. Entonces fue como, fue como, me llegó por la nostalgia. Tengo otras gomas de esta marca que la verdad me han salido muy buenas. Entonces por eso ni lo pensé. Dije, mira, esto está muy hermoso y va con todo lo que ya había pedido. Las que son así se me hacen muy útiles porque muchas veces solamente es como borrar detallitos. Y realmente no es como que con esto borre yo todo un dibujo. Así que pedí la morada y pedí una color como rosita. Ah, y pedí estas minas de HB que la vez pasada también pedí y me salieron muy buenas. Entonces por eso aproveché y pedí otras. Porque si ustedes son también fan de hacer sus sketches con minas de grafito, pues esta es una muy buena opción. Y me gustó mucho. Entonces, si ustedes tienen el chance, si ya están ahí y no saben, pues miren, que igual ahorita las vamos a probar. Ay, pedí estos post-its porque se me hicieron muy, muy que hermosas. Entonces, simplemente son unos post-its para poner cositas. Claro que sí, obviamente pedí refil de mi goma favorita de la vida, que es esta. Y que es la Mitsubishi Super Eraser Uni. Y pues nada. De estas siempre que me dicen que sí, que goma les recomiendo, siempre les mando este porque de verdad es una belleza. Borra muy bien. No les deja manchado su sketchbook o lo que vayan a borrar. Entonces, vuelta a lo mismo. Lo pueden poner en su estuche y no hace tanto bulto. Creo que esto es. Por eso amo este tipo de gomas. Ay, también pedí este liner de Micron del 0.5 que es como color cafecito. Pues vamos a ver qué tal. La verdad es que yo adoro hacer mis delineados con sepia o color cafecito. Pero antes había unas minas de color que eran de Staedtler, que eran
Sepia, pero la verdad es que son muy difíciles aquí de conseguir, pues ya me resigné, entonces por eso ahora se lo hago moradito. Pero la verdad es que a mí siempre me ha gustado hacérselo sepia, entonces pues encontré este liner. Y lo que me gusta de esto es que es waterproof, entonces si ustedes hacen su line art con este y después ponen acuarela, no van a tener problema de que se chorree y haga cosas extrañas. Este es un refill de foil rosado que la vez pasada, creo que en diciembre fue que me enviaron una plumita que ustedes pueden dibujar sobre el foil en superficies, ya sea en cuadernos o lo que sea, y les deja la textura del foil, entonces se me hizo muy bonito y desde que, de hecho cuando yo lo probé dije, esto no va a funcionar, pero la verdad es que funcionó muy bien. Y también pedí esta lapicera. Yo amo las lapiceras, pero en especial las que son de este estilo. Me gustan mucho porque me cabe mucho y son rositas. De hecho, creo que mi favorita es una que también me enviaron en Stationery Pal, que es la que siempre aparece en mis videos, la que siempre me llevo a todos lados. Y esta es muy parecida, entonces dije, voy a aprovechar. Porque lo chido es de que si ustedes no son de llevar tantas cosas, pues es delgadita. Pero si ustedes son unos niños atascados como yo, pues entonces la pueden abrir desde aquí. La pueden hacer más grande. Y entonces ya les caben más cosas. ¡Y listo! Siento que la tela no está tan resistente como la otra que tengo, pero pues ya les estaré contando qué tal. Al menos en cuanto a medida, color y todo, pues está muy bien. Pero por ejemplo, la otra tela siento que era un poco más gruesa y esta es un poco más delgada. Pero pues miren, hasta que yo no le dé uso, pues les voy a poder decir esa parte. Hasta ahorita vamos bien. Y por último, creo yo, es esta libretita que trae, o sea, me enamoré de ella porque trae constelaciones y es negra. Y también trae aquí las constelaciones. No sé si puedan verlo. Ay, está muy hermoso. Y lo más genial es que es blanco. Entonces también dije, qué bueno, porque yo no soy de escribir, pero sí, pues ustedes saben que pues aquí se dibuja mucho, entonces lo que voy a hacer es eso, dibujar aquí con todo lo que pedí y eso es lo que vamos a hacer en este, bueno, no, sí, en este momento. Y ahora sí, vámonos con el sorteo que está haciendo Stationery Pal. Este sorteo es internacional, entonces aprovechen y va a ser súper fácil ganárselos porque solamente tienen que estar suscritos al canal y al canal de Stationery Pal. También seguirnos en Instagram. Aquí abajito les voy a dejar, igual seguirme a mí y a Stationery Pal. Y dejar aquí en los comentarios por qué les gusta este canal y también dejarme su Instagram porque así los voy a contactar. Es muy importante que solamente un comentario por persona para que todos tengan chance y no se haga un spam horrible. También les quiero comentar que hay unos descuentillos, ¿verdad? Que van a estar, si ustedes usan mi código, este va a estar solamente durante el periodo de regreso a clases. Van a tener un 18% de descuento. Y ya que pase este periodo, su descuento va a ser el normal de 12%. Entonces aquí también abajo les dejo el link y el código para que ustedes puedan utilizarlo y pues puedan participar en este sorteo. Y pues ya, mucha suerte a todos y muchas gracias por ver el video. Yo creo que yo ya me despido porque ya hablé mucho y pues los dejo viendo el videito. Y pues nada, eso es todo amigos, ya me voy. Bye.